Hi, teacher. Well, hello, hello, Marco. Hello. Good evening. Good evening. Welcome. Welcome. Nadie más se ha conectado. What happened? Oh, they're connecting. They're connected right now. Right? It's Thursday already, right? We're almost finishing up. So they still have about 1 minute para que empiece el tiempo. Right. Let me see. Ya solo 3 días, no, 2 días. Yep, after today. Friday and Monday. Monday, that's it. Monday. Friday and Monday, and that's it. Monday will be. Busqué a recursos humanos ayer en la tarde y me dijeron que el licenciado que está a cargo de las capacitaciones de Coinsaport no estaba. No llegó ayer y no saben nada de él, es bien raro. Okay, maybe you can try tomorrow. Sí. Try tomorrow. Incluso ahora me dijeron que les hablara, pero como han habido otros detalles ahí que no he estado recursos humanos bien ocupados. Adrián. Adrian here. Hello, hello, Gurini. Hi, welcome, Gurini. welcome. Let me see. Okay. We're about to begin. Okay, let me how was your day today? Everything good? Yeah. Yeah? Everything good, Adrian? All Todo bien. right, great, great. Excelente. All right. Oscar Ramirez, everything good? Hey, teacher. Hi, welcome. Let's Okay. Let me see. Okay, class, what is today's date? Saturday, June 3, 2021. Okay, hoy es sábado, dice Adrian, right? Okay, great. Let me Said see. Daniel, what is today's date? Thursday, June 12, 2021. Okay. Very good. Marco? Thursday, June 3, 2021. Okay. Let me see. Oscar Ramirez. Hi, teacher. Hi, what is today's date? Okay. Oye, Ajá, yo les dije, desde antier les vengo diciendo, prepárense, porque van a decir la fecha. Okay, let me see. Juan Conrado. okay, teacher. Hello. La fecha es Tuesday, June 3, 2021. Okay, very good, very good. Lisette. Thursday, June 3, 2021. Okay, el número third. Third. Okay, very good, very good, very good. Third. Right? Let me put it right here. This is how it's spelled. Okay? Third. Third, third, third. Es casi como así, third, third, third. Okay? Third, third. But con la T es third. Okay? Let me see.
Teacher, hay algunos. So let's go. What is? Hay algunos videos que usted podría recomendar que sean por lo menos lo un poquito más correctos, digamos así, para poder pronunciar o de pronunciation. For the pronunciation, I will send it today. I will send. Okay, I will find the best one and send it. Okay. All right. Okay, great. Let me see. Jessica, what is today's date? Okay, puede acercarse al micrófono, casi no le escucho, please. Estoy segura del día, pero. Okay. Ver por aquí. All right, let me see. Tuesday. Okay. Tuesday, June 3rd, 2021. Okay, very good, very good. Gustavo. Hello, teacher. Hi, welcome. Today's day, please. Thursday, June 3, 2021. Okay. Okay. Remember, no decimos la fecha con números cardinales, 1, 2, 3. Okay? Números ordinales. Números ordinales. Okay, vamos a ver. Jonathan? There. Today is Thursday, June 3rd, 2021. Very good, very good. Jose Daniel. Today is Thursday, June 3rd, 2021. Okay, very good, very good. All right. Let me see. Efrain. Yeah. Hi. Tell me. Okay. Thursday, June 3rd, 2021. Very good. Excellent. Excellent. Gustavo, one more time. I didn't remember that. Gustavo, activate your microphone. Okay, then. Thursday, June 3rd. 2021. Okay, okay. Pretty good, much better, pero la palabra está diciendo June, es June. Eso, very good. Much better, mucho mejor. Con N al final, June. Yes, June. Okay, very good, very good. It's June. Incluso, debe la palabra junio, lleva la N. Right, I'm going to this. Write it. June. Right? June, just like that. June. Okay. Right. Okay. Let's talk about some of the questions that I sent to the group. Well, that you had the activity and you had to send it to me yesterday, right? I pretty much gave you the grades, but first I'm going to take the attendance. Antes de iniciar, I'm going to take the attendance. And when I call your name, just say present. Adrian de Jesus. Hello, teacher. Okay, estoy pasando asistencia. Adrian de Jesus. Present. Okay, thank you. Present. Alejandro Antonio Ramirez. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Marquez. Present, teacher. Thank you. See. Dennis. Okay. Gerardo Efraín. Present. Okay. Herbert Ulises. Okay. No answer. Gustavo, Alberto? Present, teacher. Okay, great. Jonathan Franco? Present. All right.
Jorge Samir Gravi. Okay, no answer. José Daniel Argueta. Present. Okay. José Santiago Escobar. Present, teacher. Very good. All right. Great. Great. Awesome. Juan José Conrado. Present, teacher. All right. Let me see. Julio. Present, teacher. Present. All right. Let me see. Marco. Present, teacher. Great, great. Oscar Coreas. Present, teacher. All right. Let's see. Oscar Ramirez. Present, teacher. All right. Rosa Lissette. Present. Okay. Jessica Beatriz. Present. All right. Thank you. Let me see. Okay. Okay, there's 15. Okay, now. Today is Ok, José Daniel, te voy a apagar el micrófono, se ve como trastes ahí, no sé si es tú o Juan José, uno de los dos. All right, let me see. All right, so today is Thursday, June 3rd, 2021. Okay, José Daniel. I'll get that. What's that little face you put out there like? All right. Okay, so once again, Thursday, June 3rd, 2021, or 2021, right? 2021. Now, let's go over, let's do the practice that we did yesterday. Let me see. Now, déjeme terminar este proceso aquí real quick. I want you to look at, quiero que vean lo que hicieron ayer en la actividad, right? Eran las 10 preguntas, the 10 sentences, donde nomás tenían dos opciones, right? Two options. There were only two options. Let me see. Share screen. ¿Dónde están? Okay, here it is right here. Remember this? Remember this activity from yesterday? Que vimos al inicio de la clase with the little 10 sentences that you send a picture of me. Vayan a ese. Okay. Now, I saw some, right? Miré algunos que yo les había dicho en las indicaciones que eligieran una de estas dos, ¿verdad? Una de estas dos que estaban aquí al lado. Algunos totalmente pusieron otra que no estaba aquí. No era la opción, right? So, no sé por qué. But, lo hicieron. Right? La 8 decía on or in, y algunos me pusieron otra preposition. So, it was only supposed to be these two. Ay, qué raro que unos dos sacaron la misma esta, igual que pusieron otra preposition. So, ahí no sé qué pasó. Right? But the rest, everything was good. Right? Algunos fallaron algunas, but everything was okay. Al mínimo, se quedaron. But very good. Now, number two. Esta, yo pienso que nadie la tenía que faltar. On, porque esa estamos hablando de un día, ¿verdad? De un día de semana. On Sunday. Y eso lo vimos bien a profundidad. On Sunday, right? Now remember, no,
cuando, whenever I leave an activity, no es tanto que tan rápido la puede terminar, ¿ok? Sino que qué tanto puede hacerla correctamente, correctly, ¿ok? Revisar las notas que tienen escritas and all that. But let's do it. Number one, we will play games. Vamos a jugar juegos. Dice the pool. The pool. Una piscina, ¿verdad? Ahora, ¿usted juega sobre la piscina o dentro de la piscina? In. In, exactamente. Uno va a la piscina y se mete adentro y empieza a jugar juegos con pelota o floating, alright? No es que ande usted sobre la piscina, sí, right? So, in the pool. In the pool. Aquí era un poquito más específico, ¿ok? A little bit more specific, porque en una piscina, para jugar juegos en una piscina, uno tiene que entrar a ella, a una piscina, right? So, aquí en una de estas es un poquito más de lógica, ¿ok? And let me see number two. Can you read, please? By number one. Voy a llamar a alguien. Number one. Who wants to read number one? Who wants to read number one? Marco. Okay, Oscar Marco. Correa. Okay. Who? Okay, go ahead, Marco. Luego sigue Correa. So that's number two. Go ahead, Marco. Complete or complete. Only the complete. Complete. We will play games in the pool. Very good. In the pool. In the pool. In the pool. Very good. Dentro, right? In the pool. Excellent. Good job. Number two, Correas. Okay. His birthday party is on Sunday. Very good. On. Esta era una de las más fáciles. On Sunday. ¿Por qué? Porque ya vimos que los días on, cuando hablamos de días, es on. On Friday, on Saturday. Incluso está en su manual, right? It's on your manual. Hay una manera de ver la página y observar que los días se utiliza on. On. Let me see. What is... Let me see. Number three. Lisette. The plane is leaving for Detroit at 5 o'clock. Okay. The plane. Plane. The plane. Plane. Play. Play. Plane. Play. Eso. Very good. The plane is leaving for a trip at. Very good. At. Y esta era otra que estaba fácil. Porque cuando hablamos de tiempo, at. 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 Very good, very good, Lisette. Very good, excellent. At, that is correct. Now, habían unas que sí podía aceptar dos, okay, dependiendo del contexto y la forma de análisis. So, hay una aquí que I could accept two, okay. Number four, Daniel. I had money in my purse. Very good. Dentro, right? Dentro de la cartera. No va a tener dinero sobre la cartera, right? In, dentro de la cartera. Okay, so aquí era un poquito más específico, un poquito más de lógica. Okay, so number four is in, in. Okay, let me see. Y cosas cuando ya es dentro de algo, es in. Eso es dentro, right? Eso es más fácil. Ya cuando in, ya como en algo más amplio, como que más cuesta. But here, it was easy, easy. Como que diga, en mi bolsa, right? En mi bolsa tengo el dinero. No vamos a decir, sobre mi bolsa tengo dinero, right? En mi bolsa, ando el pisto, right? In my, aquí, in my purse, right? Number five. Number five. Esta, incluso yo le di el ejemplo. ¿Se acuerdan? Que les dije de pisar el pie, que no me pisaran el pie, yo les di la preposición, right? So, incluso era parte de una de estas que yo les mandé al grupo, right? Aquí dice, la penúltima, on my foot, on, ahí estaba, okay? Y aquí está, my foot. Y nomás era de, les mandé esto al grupo, y nomás era de que ustedes le dieran una observación, ahí estaba, ¿eh?
on my foot. Right. So, si la fallaron esa, bueno, right, ahí estaba prácticamente aquí. Right there. Okay, let me see, number five. Let me see, Julio, number five. The kids are watching number the five. Videos. Number five, please. Number five, perdón. Please, number five. Please don't step. Step, step. Step, step. Mm-hmm. On my foot. Very good. Por favor, no pises mi pie, right? O no te pares en mi pie. On my foot. Very yo good. La yo la tenía mala, pero la corregí ahorita, teacher. Okay, no problem. All right. Very good, right? Yes. Very good. All right. Number six. Let me see. Who wants to do number six? Alejandro. The kids are watching the videos on the television. Very good. On the television, right? Very good. Remember, el on, yo le dije que era para communications, comunicaciones, right? Prácticamente comunicaciones electrónicas. Okay? All right? On the radio, or the phone, or television. Television. Now, the other thing is, vaya, comunicaciones así, pero ya en periódico se utiliza el in. Okay? El in. Let me see. ¿Cuál íbamos? Number seven, right? Number seven. Gustavo. I have a ring on my finger. Very good. On my finger, right? And that was another one. That was another one. Esa era otra que nadie tenía que fallar. Yo le mandé esto una vez más. Aquí está. Right here. ¿La pueden ver? ¿Sí? Yeah. On my finger. Right? So, if you missed it, right? Ahí estaba. On my finger. Right? ¿De aquí? On my finger. Okay, number eight. Number eight, Jonathan. He is standing in the train. In the train, right? Now, here, right? Eran dos opciones, in or on, right? Algunos me pusieron otra, no sé por qué, right? But he is standing in the train. Él está parado. Right. So aquí es algo como right. So él está parado sobre el tren o dentro del tren. In the train. Now, si la persona está arriba, encamarada arriba del tren, entonces sí podríamos decir on, ¿verdad? On the train. But en este caso, un poquito más de lógica, in the train. In the train. Now, number nine. ¿Quién quiere ser number nine? Que no ha participado. Who wants to do number nine? Oscar Ramirez. Okay, go ahead, Ramirez. They are having fun on the beach. Okay, very good. Aquí sí podría aceptar el on y el at. Right? So si ustedes pusieron el on or at, both are okay. Porque pueden estar sobre la playa, y uno dice la playa, ¿verdad? Está la arena, y uno anda corriendo ahí, llega al agua, ¿right? No es necesariamente la playa, es que uno se va a meter dentro del agua, ¿right? So, if you put or at una location, ¿right? A location where it says right here, at, for specific locations o puntos de locaciones. So, if you put at, they're both okay. At or on are both okay. So, si pusieron una de esas dos, no se las puse, no se las corregí porque they're both acceptable. Now, number 10. Number 10. Who wants to do number 10? Adrian. Okay, go ahead. She read new in the next newspaper. New.
Super. Very good, very good. Good effort, Adrian. Muy buen esfuerzo. Very good. She reads news in the newspaper. In the newspaper, right? En el periódico, in the newspaper. So when we talk about communications, cuando hablamos de comunicaciones, in communications, okay, alguien tiene el micrófono activado, voy a empezar a apagar. No sé quién es, but let me see, oigo muchas disturbios. Okay, so when we talk about communications, you can use on, for example, electronics. Okay. Prácticamente para las comunicaciones, ya sea television o cosas electrónicas, we on, cuando uno oye o escucha o ve noticias, y el in, cuando hablamos de periódicos, noticias en papel, okay, como periódicos. Okay, so the best one is she reads news in the newspaper, for communications. Okay, so that, I just wanted to review this with you. Quería revisar eso. And let me see. ¿Qué más era? ¿Qué más les dejé ayer? Pero la mayor parte, muchos de ustedes hicieron muy buen trabajo. Very good job. Some of you missed, right? Algunos faltaron algunas o otras. Pero yo pienso que miraron el error, right? And let me see. But the majority did very, very good. I'm going to share. What was the other thing? The other thing was the manual, right? El manual. We did the manual also. The activities on the manual where you send them to me. Pero esas las hicimos en clase. We did those in class. Now, for today, we are going to continue with prepositions of place. Vamos a continuar con prepositions of place. Yesterday was there is and there are. Practicamente hicieron pretty good job in those. And let me see. Go to your manual. Empiecen a buscar su manual. And let's go to page 46. Page 40. ¿Quién dijo 46? Marco. Yes. Thank you, Marco. That is correct. Correct. Right. Yes. Page 46. Right. Page 46. Hey, la página 46 se mira así. Right, page 46, this is how it looks like. Okay, here we're going to continue with prepositions of place, but not with at, on, and in. Sí pueden estar ahí incluidas, right? But we're going to see something different. Okay, something different. And for example, we're going to focus on these. Nos vamos a enfocar en estas que están aquí. Okay, along, in front of, behind, next to, between, across. Normalmente es across from. Okay, so when you see here across, agréguenle otra parte que diga across from. Across from. All right, póngale el from, the preposition from. Así como dice in front of, tiene in y luego front y off. A la parte de across le ponen across from. Okay? A cruzar de. Para más énfasis. No a cruzar, sino a cruzar de. Normally this is used, le voy a dar algo diferente. When there is a street to cross. Normalmente. Okay? Se usa when there is a street to cross. Right? Una calle que cruzar. Okay? Como pueden ver, dice cross aquí otra vez, ¿verdad? Que cruzar. Por eso quiero que le pongan esta palabrita, que le pongan from. Que sea así la palabra. Across from. La preposición. Okay. Cuando se usa? Cuando hay una calle que cruzar. Por ejemplo, si hay un lugar aquí y hay una calle que tiene que uno que cruzar para ir al otro lado,
you're going to say the store is across from y la otra tienda. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos. Tengo aquí un mini mapa para ustedes, ¿ok? Para que no sea pura letra. All right? So, ¿y el significado de cada uno de estos? Ok, yes. Okay. Ok, along. Along. Vaya, vamos a verlos. Vamos a iniciar. Nomás quería agregar esto al vocabulario. Ok. Mm-hmm. Ok, so okay. Demos inicio ahora. Marco, inicio. Please. Yeah. Prepositions of place. Prepositions place. Where is the park located? Located. Located. It's located among many places. Okay, places. Places. Okay, vaya. Esta palabra casi no me gusta, right? Where is among? Among. Entre o sobre o entre muchos lugares. No está dando nada concluso. Así es que esta palabra a mí no, I don't like it. Porque miren lo que pregunta. ¿Dónde está el parque? ¿Dónde está la location del parque? Ah, está sobre muchos lugares. Qué buena información, right? It's among, right? Entonces, among aquí está como para más vocabulario para ustedes, pero realmente no da algo específico, right? ¿Dónde están ellos? Están entre muchos. Right? Hey, qué buena respuesta. Right? So, where is the bank? Or where is the supermarket? Está entre otros sucursales. Ahí lo vas a encontrar. Right? So, pero para que sepan, among es entre, right? Como among each other, right? Entre nosotros. Right? Sin nada específico. Ok, pero ahí está. Ok. No, okay. No la vamos a utilizar para ser específico. Ahí nomás está para más vocabulary. More vocabulary. Para que esté. Para que esté y sepan otra palabra. Right? Entre. Okay. Right? Now, let me see. Thank you, Marco. Jessica, can you read the next one, please? Where is the Sport Palace located? It's located on Barrio Street in front of the, permítame, in front of the park. Very good, excellent. Now, voy a hacer una pregunta. ¿Ya tienen escrito esto? Que tengo aquí across from porque lo voy a borrar. Yes. Okay, great. All right, now, here... Déjame quitar esto. Eso era para mover la página. Ok. Jessica Ray, where is the Sport Palace? ¿Se acuerdan de estos vocabularios? ¿Sport Palace? ¿Se acuerdan? Como Palacio del Deporte. Okay. Pero ¿se acuerdan cuando lo miramos? Do you all remember? El mapa. Ah, thank you, Jessica. Thank you. Yes, in the map, right here. Right, ¿dónde está? Right here. Remember this map? ¿Se acuerdan de este mapa que les dije yo? Lo vamos a ver, lo vamos a tocar, pero luego no hemos terminado con el tema. ¿Se acuerdan? Yes. Yeah. Okay, yes. Great. So, yes, here's the Sport Palace, right? Very nice. All right, here's the Sport Palace, right? Aquí está el Sports Palace. Now, let's go back. Prácticamente está diciendo where's the sport park? It's on Barrio Street. ¿Y se acuerdan de esa calle, right? In front of the park. Enfrente del parque. In front of. Vamos a ver la primera. In front of. ¿Qué significa in front of? Enfrente de. Enfrente de. Lo espero las esté escribiendo para cuando hagamos una actividad que la vamos a hacer y ya no van a tener este vocabulario a mano porque la actividad no puso la preposición. Teacher, ¿y along qué significa? Ok, la vamos a hacer uno por uno, okay? Ok. In front of, enfrente de, right? Ya tocamos la una, in front of, and among. Now, next one, go ahead, Juan Conrado, can you read the next one, please?
Where is the mall located? It's located near the restaurant. Okay, very good. Where is the mall located? ¿Dónde está situada la mall, right? El centro comercial. It's located near the restaurant. Near, ahí hay otra palabra, otro vocabulario. Near, cerca, cerca del restaurante. Okay? Son palabras extra, right? Hey, no específicas, una vez más, right? Está cerca del restaurante, pero ¿qué tan cerca? We don't know, right? Cerca, como a 2 kilómetros, right? Sí, está cerca el lugar, si aquí está a la vuelta. In car. Right? In car. In car near. Near. In car near. Right? It's like when you walking now. Yeah, right? Es como cuando uno le dice a alguien, hey, me llevas aquí, me das ride, right? Sí, ¿hasta dónde va? Aquí cerca voy, aquí a la vuelta, hombre. Sí. Ay, y uno sigue, seguí. Right? Near, so near significa cerca del restaurante. Ok, next one. Daniel. Where is the church? It's located past the school. Ok, very good, thank you. Where is the church, right? It's located past the school. Está ubicada pasada de la escuela o pasando la escuela. Past. Past. Pasando, right? Pasando. Pasando la escuela. Se van a pasar. Remember, esta palabra tiene otro significado. Right? Como el simple pass o algo así. Pero aquí no estamos hablando de lugares. Pasando la escuela, right? Go past. They say, vas a pasar la escuela y al siguiente cuadra está, right? Go past or located past the school. Okay? So ya tienen el significado de estas cuatro. Now, let's move to these. Okay, vámonos aquí. Aquí donde preguntó Juan en Marco about the definitions about this. Okay? The first one, Juan Conrado. Along. Along, ok. So, along significa sobre. Sobre, no sobre el o sobre la mesa, sino que sobre la calle, right? Vaya, te vas a ir sobre esta calle. ¿Te han dicho direcciones ustedes así? Go along, vete sobre esta avenida o sobre esta calle. Sobre, pero de calle, ok. Y no van a decir sobre como un sobre de blanco para. On. Right? Along, right? Teacher. Now, the next one. Uh-huh. Teacher, ¿cuál es la diferencia para usar along y among? Among, ¿qué dije que significa among? Sobre y entre. Right. Entre. Entre. O como among many places. Sobre muchos lugares o entre muchos lugares, among, pero estamos hablando como decir uno entre muchos. Aquí estamos hablando sobre. Vete ubication. Ubication. Exactamente. Cuando uno va caminando o va en vehículo, vete sobre esta calle, ¿ok? Among significa entre o sobre muchos lugares. Along es que uno va a ir sobre la calle. Vete aquí, ve, por aquí vete, right? This street, right? Sobre esta calle, along, esa es la diferencia. Along es cuando le estás diciendo a alguien que se vaya sobre esa calle, o sea que sigue el camino de esa calle o avenida o freeway or whatever street you're talking about. That is. Hay una canción de esa, ¿verdad? Yo, along. Hay una canción, along. along, yeah, okay, so that is the difference. Yeah. Esta habla sobre so, muchos lugares entre that, sí, y esto es nomás. Este es among, y este es along. Among es entre, y este es along, yes. Sobre. Sobre, yes. Es como sobre algo largo, ¿verdad? Sí, sobre un camino, te vas a ir sobre un camino. Very good, yes, excelente. Okay, ¿alguien iba, somebody had a comment? ¿Alguien quería decir algo? Hello? ¿Alguien que dijo teacher? ¿No? Ok. Sí, yo, teacher. Oscar Ramírez. ¿Oscar? Es que me confundí en along y among. 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 Okay. Me confundí con
con la de along, ya me quedé en la luna. Ok, ¿todavía no entiendes o ya o... No, todavía no entiendo along. Vale. Porque si among es entre y sobre, el otro también vaya, es sobre. Vaya, esperemos. Cambia ese significado mejor. Ok, Oscar. Among, entre. Entre. Ok. Along, sobre. Ok. Entre muchos lugares. Ok. Teacher. Ok, teacher. Ok, great. Y ahí no sería ninguna confusión. Ok. Teacher. Yes, Jessica. Escucho. Entonces, ¿cuándo voy a usar among y cuándo voy a usar between? Ok. Teacher. Between es en medio de. Between es en medio de. No puedo usar among. No. Teacher. Ok, you can't. Porque que among no vamos a decir como, por ejemplo, hay uno aquí y uno aquí, y digamos yo estoy en medio. No puedo decir I am among. Puedo decir estoy among entre todos, right? Entre todos, pero no puedo estar en medio de. En medio ya sería between or in between. Ok, Jessica. Okay. All right. Let me see. Then we have in front of. In front of, que ya lo vimos aquí arriba. In front of. Okay, ¿qué dijimos que era in front of? Enfrente de. Enfrente de. Very good, very good. Así lo dije, enfrente de. In front of. Enfrente de. Very good, excellent. So here, there's a difference between, muchos lo confunden o lo cambian, o lo pueden utilizar interchangeably, el across from y in front of. Right? Como a cruzar de y enfrente de. ¿Cuál es la diferencia? Prácticamente lo que diferencia es que hay una calle, right? Pero así, en forma común, las dos se usan interchangeably ahora, right? Ahí enfrente de tal local está el otro, aunque hay una calle ahí, pero en realidad es across from. Okay? Técnicamente es across from. Y in front of, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de in front of. Han ido todos a Metrocentro, right? Yeah. Usted va caminando en el centro, digamos. ¿Hay una tienda a la izquierda y a la derecha o nomás a un lado están todas las tiendas? No conozco Metrocentro. Ok. Izquierda, derecha. All right, very good. Ok. ¿Todos han ido al mercado? Yeah. Ok, vaya, es lo mismo, un mercado es igual a un centro comercial, right? Lo único que uno está más abierto y el otro está más cerrado, right? Y tiene aire acondicionado, right? But, y más clean, right? Yeah, it's more clean, right? But, es el mismo ambiente, right? Si uno mira para la derecha, están vendiendo, si uno mira para acá, están vendiendo, right? Está ahí alguien gritando los precios. Y uno va al supermercado, tienen speakers, tienen alguien ahí poniendo música, right? Atraer al cliente, right? La misma filosofía de atractar al cliente, atraer al cliente, right? So, in front of. So, si usted está ahí y hay un sucursal así, nomás voltea, está enfrente, y aquel otro lado está el otro enfrente, in front of, right? Los dos están así. Enfrente, usted está en medio del pasillo. So, teacher, no es para referirse que uno está enfrente de. No, o es para una. Ah, como es de lugares, ¿verdad? Exactamente. Es para referir. Cualquier cosa. Tú, un objeto. Ok. Por ejemplo, ¿qué tienes enfrente de ti, Marco? My cell phone. Ok, entonces dime. I am in front of my cell phone. Vaya, very good. ¿Ya ves? Ok. Very good. Right? So, así también es una preposición del lugar. So no tiene como. Or the bank is in front of Metrocentro. Very good. Yeah. There you go. Ok. Enfrente de. So, enfrente usted de. Puede construir una oración utilizando enfrente de,
lo mismo en inglés, in front of. All right. Right? I waiting in front of un metrocentro. A metrocentro, yeah, there you go. Exacto. Yeah. Ay, te estoy esperando aquí ahí, en el metrocentro. Ahí te espero. Ay, espérame. Ahí te espero. Ahí llego. Sunday. Yeah, then they say, sí, aquí estoy a la vuelta. ¿Cuál vuelta? Right? In front of. Okay, I hope, espero que estén tomando notas porque vamos a hacer unas prácticas. All right? Behind. What is behind? Behind. En medio. Mm. No. Mm. Behind. Medio de detrás. Detrás. Right? Behind. Ah, detrás. Behind. Y detrás. Cuando utilizamos back. Back. Atrás. Back. Atrás también. Yeah. Vete atrás. Esto es detrás. Detrás. Ah. Yeah. Behind es detrás. Yeah, exactamente. Detrás. Como decir, si hay un edificio detrás del otro. Está detrás, de, está detrás de Metro, detrás de Metrocentro hay un banco, ¿vale? En vez de enfrente, ¿vale? Behind, right? For example, Jessica, right? What is behind Jessica, class? What is behind Jessica? Una cortina. In English, what is behind Jessica? Flower. Okay. Cerca. Yeah. Okay. The wall. No, she, teacher. The door. I know she. Okay. I don't know she. Okay. La puerta está detrás de ella. Mm, come on. No. It's near. Okay, near, right? ¿Verdad, Jessica? ¿Usted tiene la puerta atrás de usted? Es una cortina. Ah, vaya, very good. Pero no sabemos cómo se dice cortina. Ah, ¿Alguien? Can somebody tell me in English? Curtain. Very good. Thank you, Daniel. Curtain or curtain, ya como de forma. Curtain. Curtain, se lo voy a escribir. All right. Yeah, please. All right, so podemos decir behind Jessica, detrás de Jessica, behind Jessica, hay una cortina, it's a curtain, right? Or podemos decir, hay una cortina, y ya miramos esto, ¿verdad? ¿Cómo decimos hay para singular? Sorry? ¿Cómo decimos hay? Ah, very good. There is. Lo miramos ayer, right? Con la foto del cuarto. ¿Se acuerdan? Mm-hmm. There is a curtain. Behind Jessica. Eso. It's a curtain behind. Detrás de. Right? Detrás. Behind Jessica. Right? Tomen en cuenta esto porque ahorita van a empezar ustedes también. ¿Qué es lo que hay detrás de ustedes? Enfrente de, a la par de, en medio de, debajo de. All right, so there is a curtain behind Jessica. Esto es un ejemplo. Okay. Ahí la pueden ver a Jessica ahí en la pantalla. Si dicen, ¿qué quiere decir eso? All right. Now, that is behind. Next to. Oh, sí. ¿Quién dijo puerta ahí? Sorry, Jessica, que la estamos usando de door. Example, right? But you have two things. Ahí tiene dos cosas ahí que podemos utilizar. Okay, Marco. Yeah. The door is next to Jessica. Okay, very good. La puerta, right? There you can say, lo puedes decir así también. The door, repeat. The door is next to Jessica. Next to Jessica. Very good. Excellent. La puerta está a la par de Jessica, right? Está ya la paz, right? Very good. Excellent. Now, so next to significa a la par. A la par. Very good. Between, aquí estaba lo que Jessica dijo. Between. Between is en medio o en medio de. Right? Teacher, ahí se podría decir. The door is
para decir como a la derecha. Okay. A the door derecha. Is right. No, the door is on the right. Right. On the right of Jessica. Excellent. Very good. A la derecha de Jessica. Right. Yes. Yeah. It's on the right. A la derecha. On the right. Yes. Very good. Okay. Very good. Now, between. 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 Es cuando hay dos, cuando hay algo en medio de dos. Okay. Mm-hmm. For example, let's, ¿tienen esto escrito? Jessica, behind the curtain and all this. Yeah, entre medio. Very good. So, I'm going to erase that. Right. Okay, para darle una demostración. To give you a demonstration. Okay. For example, you have a church here. Okay. Can you see the church? Yeah. Okay, you have a church. Yeah. Then I you see. Have City Hall. Yeah. Then you have Book World, right? Tenemos yeah. tres. ¿Cuál sería el lugar que está en medio de ambos? City Hall. Okay, City bye. Hall. Ya quedamos con City Hall. Entonces vamos a decir que City Hall está en medio de la iglesia en Book World, in English. City Hall is between the church and the Book World. Very good, very good, excellent, excellent. ¿Podemos decir Book World primero, después church? Yeah, you can say it. Yeah, okay. Yeah, because it okay. is behind, entre no. dos. No, no está behind. Es between. ¿Cómo se llama? Perdón, between. Between. Yes, between. Between es entre dos. En medio. Ah, en medio. Yeah, en medio. Yes, right. So, en medio there, right? So, you use church and book world. So, if I say here, aquí hay tres edificios. You have restaurant, Arrow's Company, and book world. ¿Cuál podemos utilizar con in between? Between. Arrow's Company. Okay. Okay. Ahora, now give me the complete sentence. Dame la oración completa. Sería the Arrow's Company between is the rest is the restaurant. ¿Cómo? And in book. War. No, 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 no. ¿Y dónde está la preposición between? No le escuché. A Rose Company between. Okay. A Rose Company between the restaurant and book war. Okay, yes, mucho mejor, yes. Yes, very good, very good. Teacher. Very good, all right. So, Juan, very good. So, just a little pronunciation. Okay, Julio, te voy a poner el micrófono. Okay. Teacher, quizás debemos de recordar el ser y estar, el verb to be, donde a veces nos hace falta. Is. El is. Está. Está, exactly. Está entre, o sea, son dos, pues, dos. Exactly. Dos. Palabras que son bien vitales para referirnos se tiene, a. Se tienen que utilizar, right? Is. Y como pueden ver aquí, el is está en todas. ¿La pueden ver aquí? Yeah. Is, ok. Is. So, remember, use is when you talk about prepositions. Ok. So, yes, very good reminder, Marco. Right. Very good, right? So, now, what about the mall? The mall? Lisette, the mall. No ha participado mucho hoy, Lisette. Vamos a ver, dele. Lisette? What? Hi, can you tell me cómo vamos a decir que la mall está en medio de el banco y el restaurante? The mall
is bequeathed. No. Ay. Iba bien. The mall is between bank and restaurant. The bank, el banco, the bank. The bank is restaurant. Restaurant. And the restaurant. Y el and restaurant. And the restaurant. Repeat. The mall. Ay, ya me confundí, teacher. Okay. Empezó bien. Come on. Come on, Lisset. No la voy a dejar que tire la toallita ahorita. Right. You can do it, Lisset. You can do it, Lisset. You can do it. All right. The mall is back. Okay. No. Between. Between. The mall between is back. No. Ya sé. Hoy sí ya se chivoló un poquito más. Okay. La mall está en medio de el banco y el restaurante. Okay. In English. The mall is back between. No. Between. Después de del is, sigue la preposición. Between. Ok, porque usted está diciendo la mall es banco en medio, de, right? No, está en medio del banco, primero la preposición y luego los dos lugares. Okay. Ay, si lo dice teacher y se me graba. Me ayuda. Vaya, dele, dice, the mall. The mall. Ok. Is between. Ajá. El banco. The bank. On restaurant. And the restaurant. In the restaurant. Okay, very good. Ahora, nadie le ayuda a Lisette, please. Okay. Lisette, one more time. The mall is between back. The bank, el banco, the bank. The bank and pack. Okay, the bank. On the restaurant. And the restaurant. And the restaurant. Right? Y el restaurante, lo que significa. And the restaurant. Okay, the bank and the restaurant. The bank and the restaurant. Empiece de nuevo. The mall is between the park and restaurant. Okay, very good. Much better, right? Ahí nomás es la pronunciación, pero la estructura, very good, very good. The mall is between the bank and the restaurant. The mall is between the bank and the restaurant. Okay, Lisette? Very good effort, okay? Muy buen esfuerzo. Ahora vamos. Ya ve que sí pudo, right? Just a little pronunciation, but very good, very good. All right? Very good, very good. Now, what about Sport Palace? Sport Palace. ¿Quién no quiere hacer? Who wants to do it? Que no ha participado. That hasn't participated. Yo te llevo. Okay. Jonathan. Go ahead, Jonathan. The Sport Palace is between the bank and the school. Very good, very good, very good. Excellent. Can you repeat it, please, for the class? The Sport Palace is between and the bank, or the bank and the school. Okay, very good. Sport Palace is between the bank and the school. Very good. So ya miramos el between. Now, ahí nomás era para ejemplo, por ejemplo. Next one. Across. Ya les dije que era across, right? ¿Y qué les dije que agregaran a la palabra? From. Okay, very, from. Okay, so from. Across from.
Okay. Now, when we talk about across from, por ejemplo, there is a street right here, right? Hay una calle aquí. ¿Cómo se llama? What is First Avenue. First Avenue, right? So, here's the park, right? Aquí está el parque. Here's the park. Then, ¿qué hay aquí? Mall, right? So, if I'm here, si yo soy el punto rojo, right? Si yo estoy parado ahí, ¿cómo voy a decir que la mall está enfrente del parque? Ah, mira, disculpen, me equivoqué yo. La mall está a cruzar del parque. The mall is across from the park. Very good. The mall is across from? Across from the park. Okay, repeat it please, Marco. The mall is across from the park. Very good, right? Across from, porque hay una calle. All right? Now, ¿podemos decir enfrente de? Yes, es aceptable. Yeah. It's acceptable, right? But la forma correcta es across from porque hay una calle. Si no hubiese calle aquí, y nomás están así de frente, sí, ahí in front of, okay? Enfrente de, así como tienen ustedes algo enfrente, right? You can use in front of, pero ya si tienen... si tienen que cruzar la calle, no van a decir in front, no van a decir across from. Pero los dos tienen el mismo significado de que algo está relativamente enfrente. ¿Ok? ¿Yes? ¿Alguien dijo teacher? ¿Somos teacher? Yo, teacher. Juan José. Okay. Tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre across con across from? Ok. Across. Vale. Okay. Le voy a poner hasta una más, pero no se vayan a confundir. Okay. Bye. Across. And across from is son algo similares, okay? Now, across from es a cruzar de, right? Across es como un significado bien popular, como cuando uno le dice, ahí mira, a cruzar ahí, como dijimos, a cruzar, sin decir a cruzar. Por ahí vas a dar a cruzar la tienda. ¿Okay? O cross, otra, cruzar. Cruza la calle. Okay. Cruza la calle. So, si tú le dices a alguien, apúrate, cruza la calle. Cross the street. All right? So, les doy otra aquí, por si alguna vez la ven y dicen, hey, esa es, me acuerdo que era, no, esta es cruza o cruzar. Right? Y esta es across, a cruzar, y esta es a cruzar de. Right? So, ahí es como ustedes lo quieran aplicar, right? Because... Yeah, pero donde pero, dice... A cruzar de, donde es across, from, como que está dando un punto de partida, from, desde. O sea. Exactamente, es más específico. So, por eso le estoy dando esta, porque es más específica. Right? Across es un poquito sencilla, pero a la misma vez se puede utilizar con across from. Ok, but como no está esta aquí, yo se las estoy dando. Okay,
yo se la estoy dando extra para que esta es más, más como dijo Marco, más puntual de un punto a otro, ¿ok? Da un énfasis de aquí al, a cruzar el otro, la calle. Okay. Yes. La gueta. Yes. José. En ese de across from. Uh-huh. Y utilizamos con N al final, across from, es diferente. No, es que yo no he puesto la N. No, usted la puso con M. Ajá. Uh-huh. Usted la puso con M, okay. Pero yo siempre tuve confusión con esas palabras. Pero front es frente. Front es para o para. La otra es con la N. In front. Con N. Así, front. Ajá. Así, in front of. Enfrente. Esta es enfrente de. Enfrente de. Eso es lo que tienes, eso es lo que tienes enfrente de ti. ¿Qué tienes enfrente de ti, José? La computer. Ok, so, eso está enfrente de ti. Ahora, si hay un edificio a cruzar la calle de tu casa, ¿vas a decir in front of o across from? No, across from. Ah, very good. Esa es la diferencia. Wow. Okay. Sí, aunque está... las tres siempre me confundieron porque... es que la pronunciación... Sí. La M sí, con cambia, la N. Cambia bien, bien mínimo. All right. Cambia mínimo, pero esta sí lleva la N y esta lleva la M. Okay. Yeah. Okay. Okay. Thank you for the question. All right. Good job. Excellent. So... Teacher, the attendance. Yes. Van a regañar. Tenía que responder, right, las preguntas. Let me do this, okay. Está interesante, continuemos luego. I have an activity for y'all. Tengo una actividad. Okay. Right? And then you're going to go to breakout rooms y van a empezar a hablar next to, in front, okay, en frente de ustedes, detrás de, en medio de, all that. But first I have to do the attendance, right? Thank you, Marco, for reminding me. All right. Okay. Adrian de Jesús Machado. Es que se va el tiempo. Present. Okay. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Thank you. Daniel Marquez. Present, teacher. Thank you. Gerardo Efraín. Gerardo Efraín. Ok, no hay respuesta. Gustavo Alberto. Present, teacher. Thank you. Jonathan Franco. Present. Ok, thank you. José Argueta. Present, teacher. Thank you. José Escobar. Present, teacher. Ok, thank you. Juan Conrado. Present. Thank you. Julio Merino. Present. Thank you. Marco Velázquez. Present, teacher. All right. Oscar Coreas. Present. Thank you. Oscar Ramírez. Present, teacher. Oscar, okay, thank you. Let me see. Rosa Lisset. Present. Thank you. And Jessica Beatriz. All right, thank you. Okay, let's continue with the... Okay, here we go. So, ya llegamos across from. Now we're going to say past. Past. ¿Qué dijimos que era past? Ya lo miramos aquí arriba, right? Past. ¿Qué pasando o pasado. Right? O pasar, pasando, right? Pasando. Right? O pasando, o vas a pasar el banco y a la vuelta está, right? You're going to go past. Pasado past. El banco, está la casa. Exactamente, sí. Right? Go past. Past. Now, under. What is under? Dentro. Debajo. Very good. Debajo. Debajo. Debajo de, right? Under. Teacher,
donde yo trabajo, costuramos una marca que se llama Under Armour. Under Armour. Under Armour. Ajá, yes. Como armadura interna. Exactamente, se escribe así. Under Armour. 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 No. Armour, creo. Entonces le cambiamos. Armour. Ok, Under Armour. What is the letter? M. M. O. U. R. U. R. Ok, Armour. ¿Así? Yeah. All right, yeah. Very good. Ok, you can spell it both ways. Se puede escribir las dos formas. Armor. Ah, ok, ok. Armor. Armor. Right. Pero, ajá, porque como que significa ya así quizás, esta armadura, armado interno. Por eso le decía yo. Le voy a dar otra palabra que también lleva la O. Color or color. Ok. This is American and this is European. Ok, una es europea y la otra es American. Okay. ¿Cuál es la americana? La color. Sin la U. Right. Aunque se utiliza, como el inglés es inglés, right? But one is different. You also have, le voy a dar otra por si la ven algún día. Nada que ver aquí, nomás le estoy dando algo extra. Nos vamos a tomar 10 minutos en algo que nomás le estoy dando algo diferente. Si lo ven, ¿ok? Flavor, sabor y sabor, las dos. O-U-R, O-U-R. ¿Okay? Y siempre el que lleva O-U-R siempre es europea. Pretty much. Ahora. Right? Lo utilizan más allá. Pero ambos significan lo mismo. Right? Okay. Y los pueden ver incluso escrito en Estados Unidos también de esa forma. ¿Ok? Sí, como hay productos también que vienen en el comercio, más que todo, digamos. So, they're accepted, son aceptados. Ok, y nomás para que vean algo extra. All right, now, under, debajo. So, ¿qué tienen debajo de ustedes ahorita? Debajo del escritorio, debajo de la cama, right? No, así que my shoes. Your shoes, right? Camisas, platos. My shoes. My socks. All right. My socks. Socks, right? Socks. Socks. All right. Socks. All right. So, can someone give me an example using under? ¿Alguien puede poner un ejemplo? Dijiste calcetines, right? So, dilo. Yeah. Socks. Pero, complete sentence. I want you to say. I have my socks under the table. Okay, very good. Very good. I have my socks. I have my socks. No, socks. No, socks. Right. I have my socks. Under the table. Very good. I have my socks under the table. Very good. Very good. Now, otra forma que podríamos decir esa oración. Dice, yo tengo mis calcetines debajo de la mesa. ¿Cómo podríamos decir los calcetines están debajo de la mesa? ¿Alguien? Que no sea Marco. Is, the no, sock que, is, no, que no sea Marco. Que no sea Marco. All right, all right. ¿Ok? ¿Someone else? Jessica. Ok, Jessica. There is a sock under the table. Ok. Cerca. There is, dijo ella, there is the socks. There are. Ah, ok. Entonces, there are, y luego, ¿qué sigue después de there are? Socks. Excellent. Very good correction. There are socks. Hay calcetines, right? There are socks under, y ya lo demás. Perfect. Very good. Remember, esto lo vimos ayer. There are and there is. There are for plural. Como calcetines es plural, you have to use there are. Otro ejemplo. Thank you, Jessica. Great, great correction. Thank you. Another example. ¿Alguien más que tenga otro ejemplo? Daniel, teacher. Okay, Daniel. Yes. All right. Sin que yo te llamara. Excellent. Siempre siguiendo el ejemplo de Marco, ¿verdad? Pero ahora de la otra forma, como yo quería que lo hiciéramos.
Ajá, pero ahora tu propia, tu propia. Okay, I had my flip-flops under the bed. Okay, very good, Daniel. Yes, very good. I have my flip-flops under my bed. ¿Qué son flip-flops? ¿Alguien sabe lo que dijo Daniel? No. Daniel, can you tell the class? Sandalias, si no me equivoco, o jeans, yeah. Algo así, ¿verdad? Uh-huh. Flip-flops. Yeah, you can say those, right? Yes, very Mike, good. Please. Right? Pantuflas, all that, right? Todo relacionado con chancleta, pantuflas, flip-flops, right? Prácticamente se ponen y se quitan, right? They put on. Very good. Excellent. Thank you, Daniel. Good example. Good example. Another one. Alguien más sin que yo lo llame. Someone else. Okay. Entonces voy a llamar a alguien. Juan José, teacher. All right. Yes. Juan José. Yes. Go ahead. Okay. Sería entonces, I have my sock. No, perdón. I have my tennis on the table. Under the table. Excellent. Very good. Very good. Excellent. Very, very good. Very good. Alejandro. One question. ¿Se puede utilizar por decir, como es debajo? ¿Puedo decir, por ejemplo, nosotros estamos debajo de la montaña? Bueno, que estás debajo de la montaña. Sí, o sea, en la parte baja de la montaña. No. Porque under estás debajo de la montaña y no estás. No. Podría estar. Podría ser de un árbol, de tree. Tree. Ok, yeah, que estás ahí under the tree. Yeah, puedes estar. Are under the tree. Oh, yes, we are under the tree para que cuando está lloviendo, right? When it's raining. But. Sombrilla. We're under the umbrella. Under the umbrella. Okay. Now, back to the mountain. Regresando a la montaña. ¿Quién me preguntó la montaña? Was it ¿quién era? Alejandro. Alejandro, right? Sí. Okay. Para esa parte, lo que tú estás mencionando es bottom. Okay. Bottom. We are at the bottom of the mountain. Okay. Te lo voy a escribir. We are at the bottom. Ya como nos primera palabra, la vamos a hacer minúscula. We are at the bottom of the mountain. Okay. Aquí estamos hablando que no estás prácticamente debajo de la montaña, está encima de ti. No, están en una área baja de la montaña, pero se utiliza bottom. Bottom. Okay. Teacher. Bottom. Una question. Ay, y esta no va aquí. Esto nomás es para ayudarle a Alejandro, ¿ok? No vamos a desviar de. No. Por lo que demarcó ahí, bottom. ¿Y botón? ¿Cómo se escribe? Button. Incluso se pronuncia diferente. Button. Ah, es que como ahí en. Con B-U. Bueno, ojal se le dice bottom hole. Donde yo trabajo, la tipo maquinaria, bottom hole. Por eso es que. ¿Cómo? Bottom hole. Wow. Hole, algo así. Pero por cómo se escribe botón, bottom. Bottom. Ok, but. Botón de camisa. No ok, sé. Vaya, botón de camisa es así, mira. Ah. This would be you. Right. Ok. Cambia la M y cambia la yes. Primera. Ok, button, ok. Button. And this is bottom. Bottom. Y la otra es button. Or button. Button. All right. Bottom. Y el otro es abajo. Ok, Alejandro. Button. Ok. Alejandro, esta es la que vas a utilizar. Yeah. All right. Thank you. All right. No problem. Ok, now, under. Under. Let me see someone else that can give me an example. I am under the storm. All right, very good. Oh, la tormenta. Yes, very good, very good. Very good example. Argueta, go ahead, Argueta. Yo tengo una oración, pero quiero que me corrijas si estoy bien o no. No problem.
Con gusto, dale, dale, José. My dogs eats under my chairs. Okay, hold on. My dogs eats under my chair. ¿Por qué eats? Okay. It's. ¿Así? Yeah. No, porque no. Ya está, ya tienes el sujeto aquí, ya no necesitas esto. No es necesario. No. Incluso it's es un posesivo. Ok. Y estamos hablando de location. So my dogs. ¿Qué sigue después del subject? My dogs. Under my chair. No. Okay, repeat it. My dog under my chair. Okay. ¿Es un perro o más? Un perro. Okay, my dog. My dogs under. Under my chair or my the chair. Or my chair, mi silla o la silla. O la silla. Okay, under the chair. The chair. Okay, veamos esta oración, clase. My dog under the chair. ¿Qué le hace falta a él? Verb to be. El verb to be, lo que dijo Marco. Tenemos que utilizar el verb to be, el is. Okay. My dog is under the chair. Okay. Ahora, si fuera plural, si hablamos de más de un perro, ¿cómo cambiaríamos eso? My dog are under the Very chair. Very good. Are. Si fuera plural, vamos a poner are. Mis perros están debajo de la silla. Están, right? Y aquí, my dog is, mi perro está debajo de la silla. Porque si no pones el is, si no pones el is, mira esto, José. ¿Mi perro debajo de la silla? No. Mi perro está, right? My dog is under the chair. Under the chair. All right, but good example. Thank you. I want you to go to breakout rooms, okay? Porque hoy sí, y es hora de que todos empiecen a practicarlo. Ya prácticamente, I gave you a lot of examples. Your classmates, I gave some examples. Okay? And I want you to practice. I want you to practice this with breakout rooms. And these prepositions. Las enfrente de, I want you to do this. Let me see. I want you to use in front of. Behind, under, y next to, ¿qué significa next to? Al lado de, right? O a la par de. A la par de o al lado de. Yes, next to, right? Next to, como dijimos earlier about the door, okay? So, these are the ones that I want you to do in the group. Las otras las vamos a hacer con un mapa que tengo listo para ustedes. Okay? So for right now, I want you to focus on in front of, behind, under, and next to, and between. Teacher, ¿qué dijo que significaba next to? Okay. A la par. ¿O cuál era la otra? ¿Class? ¿Si alguien lo anotó? Next to. Uh-huh. Este es a la par o a la par y al lado. Al lado de, right? Very good. Al lado de. Very good. Excellent. Sorry. Thank you. All right. Great. T-shirt. All right. Let's continue. Ajá. Next to también puede ser después de. No, porque ahí sería past. No. Past. Después de ya estás hablando de, ya no estamos hablando de preposición de lugar, sino que, bueno, sería otra palabra, ¿ok? Siempre con otro contexto, pero ahí estás diciendo, ¿cómo dijiste que era? Después de. ¿Ok? Eso sería como decir, si alguien está en fila, ¿right? Tú sigues después de, ¿right? ¿A esa forma?
Estaba pensando más, está después de la farmacia, por decir algo. Ok, entonces es past. Ah, ok. Solo past. All right. Como pasando la farmacia, right? Pass. O a la siguiente, right? Go past, vas a pasarla. Let me see. But también se puede decir esta otra forma. The other. La siguiente o la otra. The other store. Ok. Was that Alejandro que me preguntó eso? Ahorita los noto. ¿Quién me preguntó de la de pasando? Who was it? Hello? El que me hizo la pregunta ahorita, hello? Vaya. Ok. El compañero estaba mencionando algo de la otra, right? O la siguiente. Por ejemplo, si van a hablar así, si le, cuando él le dice, no, la siguiente tienda. Ok. A la siguiente tienda, right? No sé si él se estaba refiriendo a algo así, a la siguiente tienda, but como alguien le dice, ve a la siguiente tienda. Si uno llega a una y dice, no, aquí no, ve a la siguiente tienda, right? Go to the other store. The other store. Ve a la siguiente. Right? Ve a la siguiente o ve a la otra, ¿verdad? Yeah, go to the other store, yeah. Or go to the next store. También, other or next, la siguiente, next. Pero aquí no es next to, nomás next. Okay. Go to the next store, ve a la siguiente tienda, siguiente. All right, now. ¿Cuáles van a hacer ahorita en actividad? In front of. In front of, behind, under, next to, and between. Very good, excellent. Esos son lo que van a practicar ustedes con lo que esté a su alrededor. Whatever's in your surrounding. Let me see. Okay, you're going to go to breakout rooms. Groups of three. Ready? One, yeah. Two, three. Okay, Adrian, Efraín, and Julio, can you enter breakout rooms, please? Pueden entrar a breakout rooms. Okay, Julio, can you enter breakout rooms? Efraín, ¿pueden entrar a breakout room para realizar la actividad? Let me see. Okay, Alejandro, you're connecting. Hello, Alejandro.
Hello, teacher. Me salí cuando le di entrar, me saca siempre. Okay, let me see. ¿Con quién estaba? Who were you with? No logré entrar. Solo... Ah, okay. Uh-huh. Okay, I'll put you in a group right now, don't worry. Let me see. Que me apareció la alerta y cuando le di entrar, me sacó. All right, let me see. I'm going to put you with... Room 3, okay? Hello, Efraín. Can you join breakout rooms? The dog is under the chair. Yeah, I saw Jose like look up like, okay, all right. Lo estoy diciendo bien. Yes, you're doing good. You're doing good. You're doing good. Any questions? Una pregunta. Yes, para decir okay. Debajo de la tierra, under earth or underground? Under the ground.
under the ground. Yes, under the teacher. Ground. Okay. Y si yeah. estamos hablando, teacher, sorry. Dale. Y si estamos hablando del ¿cómo se llama? Del parqueo que está abajo del edificio. Okay. It's under. Under siempre. Yeah, under. Under the building. Under the building. Hay otra palabra, okay. Hay otra palabra, but I didn't want to confuse you. Underneath también hay otra palabra, okay. I'm going to give it to you. I se la voy a dar. Underneath, okay. Esto también, como pueden ver, dice under aquí, ¿verdad? Under. Pero underneath es más como cuando hablaron debajo de la tierra, que ya está en un lugar que está como... enterrado. Yes, exactly, right? Underneath or más... El espacio, no hay mucho espacio, como el parqueo que dijiste ahorita, right? Está como debajo, pero está debajo de la tierra, right? Es prácticamente, right? Está debajo de un terreno, right? Aunque se ve así, pero estamos debajo de un terreno. No es lo igual como cuando decimos debajo de la silla o algo, ¿verdad? Está un poquito más en un ambiente abierto. Pero underneath es cuando está algo debajo, pero más aislado, más enterrado. Okay. Como parqueo subterráneo, digamos. Exactamente, yes. Okay. So this is another way para decir debajo de, pero de forma más enterrada. Right? Quiere decir, por ejemplo, cuando es un paso a desnivel, utilizaría underneath. Yes, prácticamente. Pero la otra es universal. Okay? Universal. Under. But underneath es un poquito más específico. Significa que está más enterrado. Okay, el perro. I hear a dog. Okay, let me see. Okay, so that is the difference. Okay, but underneath and under, they're similar, except como más underneath. Más underneath. Más enterrado. ¿Eh? Okay, tenés un dog, José. Santiago. Okay. Thank no you. Creo que es Santiago. Sí, ahí el perro está molestando. Okay, very good. Yeah, Santiago. All right, so continue. You're doing good. No, teacher, ya se fue, ya lo arriesgo. Ya se fue. All right, continue, proceed. All right, any more questions? If not, keep going. Okay. No. In front of me. Okay. Hay una computadora enfrente de mí. There is a computer. There is a computer in front of me. Very good, Daniel. That is correct. Very good. Teacher. Very teacher. Good. Yes. ¿En qué cambia la oración si Daniel dijera there is a computer in front of to me? No. Enfrente de para mí. Ajá, eso. Oh, no. Desde hace rato estábamos discutiendo el eso. El to no. No. La preposition to no va ahí. Right? In front of me. Enfrente de mí. In front of me. No enfrente ahí de no para mí. Ahí no utilizamos of. In front of, sí, lo acabo de decir. In front of me. In front of me. Yes. El tú es el que no va. No es enfrente de para mí, no. Okay. So uh-huh. In front of me. In front of. Other question. Okay. It's correctly say water glass or glass with water. Como vaso con agua o vaso o glasses. Glasses es vasos. Vaso, glass. Okay, singular is glass. Okay. Glass. Vaso de agua.
como es un vaso con agua. Right? Oh, un vaso con agua. Ajá, exacto. Okay. Do you want a glass of water? Normalmente a glass of water. Is normalmente no se dice el con en inglés. Right? ¿Querés un vaso con agua o un vaso de agua? ¿Cuál es la correcta? Díganme ustedes. ¿Cómo lo dijeran ustedes? La forma correcta, ¿ok? No la forma así nomás. ¿Cómo es correctamente se ofrece el agua? ¿Querés un vaso de agua o querés un vaso con agua? Vaso de agua. Very good. Vaso de agua. Yes. Sí, porque si yo pido un vaso, give me a glass, ¿con qué? O sea, right, so, a glass of water. A glass of water. Glass of water, okay. Yes, a glass, un vaso de agua. Glass of water. Glass of water. ¿Quieres que se lo escriba? Glass of water. ¿Quieres que se lo escriban? Yeah, please. Okay. Glass of water. Vaso de agua. Ahí pueden, como ustedes formularlo. Tráeme un vaso de agua. Dame un vaso de agua. Quiere un vaso de agua, right? Y si yo le cambio glass of, siempre sería of juice. O glass of soda. Yeah, glass of juice, right? Yeah. Right, yes. Glass of juice. O un contenedor con jugo, traes una pichinga, ¿sí? Pichinga. Right, ahí depende, right? A bottle, right? A container, right? A jug, right? Puedes decir una jug. Right? Jug, right? Es lo que es ahí, una jug. Un contenedor algo grandecito, right? Jug. Una jarra ahí, una pichinga, right? Okay. Very good. All right. Any other question? Any other question? ¿Alguna pregunta? No. Okay, great. Continue. You have about maybe 2 minutes, 2 or 3 minutes. All right. Okay, continue to practice. All right, okay, bye-bye. Thank you. Hello. Any questions? Hello. Hi, teacher. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No sé si estoy correcto. ¿Cómo se dice lo que quiero decir? Bueno, se lo voy a decir en inglés. Sería I heard my bed behind me. Very good. Yo tengo la cama detrás de mí. Very good. Okay. También okay. Quiero ver la mía también. My brother is behind of me. It's behind me. Behind. Ah, behind. Behind me. Oh, o sea, behind ya trae el detrás sí. De. Yeah. Okay, yeah. Okay. Eso no había entendido porque los otros dicen from, entonces. Vale. Entonces dije, te voy a decir, si vas a poner el of, no estás incorrecto. Okay. Te lo quiero aclarar así. Behind. All right, dilo otra vez. My brother is behind of me. My brother is behind of me. Right, behind of me. Now, esto no está incorrecto, Oscar. Okay, no está incorrecto. Pero no es necesario el of. ¿Por qué? Porque el behind ya tiene, como decir, predeterminado. ¿Ok? El de. So, my brother is behind me. Sí, eso no había... ¿Ok? But behind of me. Si le pones el of, no está incorrecto, pero estás creando una palabra que prácticamente está como flotando. ¿Ok? No está ni incorrecta ni correcta, pero es innecesaria. Es todo lo que es. Sí, yo no sabía que era innecesaria, aunque ya la behind ya la introducía. Exactamente. Por eso yo lo puse of me, porque igual lo había puesto me, pero dije después, las demás tienen como across from o in front of. Entonces dije yo, tiene que llevar of, pero no. En esta no.
En esta no, ajá, pero si okay, la pones no está incorrecta, pero nomás estás agregando una palabra que no es necesaria. ¿Ok? Okay. Aunque no estabas incorrecto. All right? Very good, very good. Very good, very good question. ¿Ok? Very good. Ok. Ok. Okay, welcome back, everyone. Okay, no, poquito tiempo. We have like 13 minutes left, right? 13 minutes left. Like, the time is burning fast. Yeah, time goes very fast. Yeah, it's going fast. Let me see. Tuvimos una duda ahí, teacher. Okay, tell me. Estábamos dialogando ahí con los compañeros de sobre la confundidos. Bueno, yo estaba confundido entre across from, cross y across. Vaya, ok, vaya. Primero yo les dije cuáles eran las que tenían que practicar. O sea, ¿cuáles fueron mis instrucciones? In front. Ok. Beijing o Benin. Behind. Behind. Under. Next to. Okay. Esa sí. All right. So, si estaban ahí debatiendo across y cross, se fueron fuera de las instrucciones. No, o sea, okay, pero eso vimos, o sea, ya cuando ya habíamos hecho la, ya habíamos practicado lo. Okay. Now remember. Las oraciones, eso como unos minutos que estuvimos ahí hablando. Okay, now across from. Eso lo quería preguntar para que me explicara muy bien. Okay, vaya, el across from, que era una de las indicaciones, across from era a cruzar de, right? Que significaba que había como, hay que cruzar, había un como un camino, una calle o algo que separaba un lugar con otro, okay? Y esa era la diferencia de across from con in front of. In front of es que está enfrente de usted, como le estaba dando los ejemplos. Y across from es cuando uno tiene que cruzar la calle. ¿Okay? Y mencionaba que incluso en varias ocasiones, en muchas ocasiones, se utilizan las dos interchangeably, right? Porque las dos representan algo enfrente. All right? So, solo que enfrente y la otra es tiene que cruzar. Exactamente, José. Yes, esa es la única diferencia. Okay. Very good. Thank you. All right. Thank you, teacher. All right. Great. No problem. Thank you for asking. Gracias a ti por preguntar. Okay. ¿Alguna otra duda sobre las prepositions que vimos ahorita o que tenían que practicar? No. Okay. Great. Let me see. Now, I'm going to show you a map, okay? Now, Jose Escobar. Hello? All right. Let me see. Ahorita lo vas a poner en práctica,
¿Ok? Porque esto es lo que tenía para ustedes ahorita. Yeah. ¿Ok? La poli. Ah, right. Mira, 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 José Escobar, lee aquí, por favor. Preposition, arriba. Yes. Prepositions. Preposition of place and vocabulary. Vocabulary. Okay. So, next, in front of, between, across from. Ajá, aquí está la que estabas preguntando, across from. Yeah. Remember? All yeah, right, yeah. Great. Bye. Very good. Ahora, ya que estás ahí, right? Para que yo sepa que te quedó claro esto, vamos a ver. Yeah. All right. You ready? ¿Está listo? Okay. Let me see. Aquí está post office. Vamos a hacer la oficina postal. Okay. ¿La puedes ver? Yeah. Okay. Post office, right? Dame esto lo que voy a hacer. Yeah, teacher. Okay. Post office. Right? Aquí estamos. Digamos que tú estás aquí. Okay. Digamos que ahorita mismo tú estás aquí en oficina postal. No estás ahí en tu casa, estás aquí ahorita. Post office. ¿Qué hay aquí? ¿Qué calle es esta? What street is this? Calle principal. Main Street. Main Street. José, what street is this? Main Street. Very good. Main Street, right? Main Street. Now, street. You are here in the post office. What is here? The bank. The bank, right? El banco. Okay. So, we have a street here. Aquí está la post office, right? Mira, están así enfrente, ¿verdad? But, there is a street. Hay una calle. Uh-huh. Right? So, if you're here right now, José Escobar, si estás hello, aquí, teacher. Quiero que me digas que el banco está a cruzar de la oficina postal. The bank across from. No. Vamos a poner qué. ¿Qué fue lo que dijo Marco temprano? Marco. Verb to be. El verb to be. ¿Y cuál sería aquí? Sería que ver. ¿Sería el is o el are? Is. Very good. Is. Very good. Ahora dale de nuevo. The bank is. Uh-huh. The bank is across from. Across from the main street. No. Está cruzada de la calle principal. No. Dijimos que estabas tú aquí, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? José, ¿dónde estás tú? ¿Ya? Yeah. ¿Dónde estás ahorita? Yo estoy en la oficina. En la post office. Post office. Oficina postal. Ok, post office, in English, post office. Ok. Entonces, y el banco está a cruzar de la calle. A cruzar de la oficina postal. Entonces okay. Sería, the bank is across from the office apart. No. Léelo, aquí está. Aquí está en la pantalla. No dice office. Post office. Ok, empieza de nuevo. Dale. Entonces sería, the bank is across from the post office. Excelente. Very good. The post office. Very good. Excellent. Good job. Okay. Oh, sí. Very good. The bank is across from the post office. Very good. Muy buen hecho. Excelente. Very good.
someone else would like to participate with the same thing, but we're going to use the drugstore. A cruzar de the drugstore. ¿Qué, qué vamos, cómo lo vamos a decir? Someone? Oscar Correa. Okay, Oscar Correa. The police station is across from the drugstore. Excellent. Good job. Good job. The police station is across from the drugstore. Very good. Now, next two, a la par, next two. Vamos a hacer the movie theater con drugstore. Oscar Ramírez. Okay, Oscar Ramírez. The movie theater. Theater. Mm-hmm. The movie theater next to drugs. Mm-hmm. Okay, okay. ¿De nuevo? The movie, the theater is next to the drugstore. Very good, very good. Excellent, excellent. Good job. En la primera nomás que no escuchaba el is. Very good, Oscar. Second part, very good. Excellent. Now, who wants to do between here? Bank, police station, store. Between. Alejandro. Okay, Alejandro, go ahead. The police station is between bank and the store. Bank. The bank. The bank store. The store. And the store. And the store. And the store. Repeat it, please. The police station is between the bank and store. The store. The store. Very good. Repeat it, please. The police station is between the bank and the store. Excellent. Good job. Good job. Good, good corrections. Very good. Very good. Now, what about what about here? Here. Digamos que la puerta de entrada está aquí. Mira mi puntito rojo. Yes. Okay. Aquí está la entrada para el movie theater y aquí está la entrada para el restaurante. So las dos están mirando cara a cara, right? Here, the movie theater and the restaurant. So, ¿alguien me puede decir in front of? Que no haya participado. Who hasn't participated? The restaurant is in front the movie theater. Okay. ¿Me pueden leer la preposition, please? In front of. Very good. Empecemos de nuevo. The restaurant is in front of the movie theater. Very good. Very good, Jose Argueta. Very good. The restaurant is in front of the movie theater. Theater. Mm-hmm. Theater. Yes, theater. All right, theater. 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 Excellent. Very good. Good pronunciation. Now, theater. Yes. Let me see. Okay. Jessica. Now, in this part right here, la puerta principal, the main door of the post office is right here, okay? And the main door for the school is right here. Entonces, the school está detrás de la oficina postal. Can you tell me how will you say that, Jessica? Post office is behind the school. Very good. ¿Y si fuera al revés? The school is behind the post office. Very good. Excellent. Good job. Good job. Good job using the map, right? The school is behind the post office or the post office is behind the school. Very good. Very good.
Very good. I will show you this tomorrow again for a little bit more practice. And I'm going to take the final attendance. The final attendance. Okay, so be ready. Let me see who stays today. Now, I'm going to call your name. When I call your name, just say present. Very good effort. Muy buen esfuerzo de su parte with the prepositions. Okay, tomorrow we can do a little bit more. Pero vamos a ver otro punto, but we're going to cover a little bit more, okay? Very good effort. Yo sé que es un nuevo tema. Very good effort, okay? So, tomorrow I expect a little bit more from the rest of you as far as participation, okay? Adrian de Jesus Machado. Present. Thank you. Alejandro Ramirez. Present, teacher. Thank you. Daniel. Present, teacher. Okay. Gerardo Efraín. Gustavo. Present, teacher. Thank you. Jonathan. Present. Thank you. Jose Argueta. Present. Thank you. Jose Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan Conrado. Present. Thank you. Julio. Okay, no answer. Marco. Present, teacher. Thank you. Oscar Correas. Oscar Correas. Present. Okay, thank you. Oscar Ramirez. Present. Present, teacher. Okay, thank you. Rosa Lisette. Okay, no answer. Jessica. Present. Okay, thank you. Okay, class, thank you for joining, and I see you tomorrow, right? I know it's like, wow, okay, time flies, right? Se fue el tiempo rápido. So I see you tomorrow. Take care. Study for tomorrow, okay? Tomorrow is Friday. Yeah, tomorrow is Friday. And don't forget that tomorrow we will focus on some vocabulary, okay? We're going to do some vocabulary, a little bit more practice. Y vamos a ver, continue with some of these prepositions in front of, next to, behind, y algunas páginas del manual. Okay, good night, everyone. Thank you for your patience. Good night. Tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. See you. Bye-bye. Okay, good night, everyone. See you later, my friends. All right. See you later. Good job, Jose Escobar. Okay. Bye. All right. Bye-bye.